Sucedió en Monclova, Coahuila, una ciudad muy agradable siempre y cuando no sea verano. Yo creo que había unos 46 grados de temperatura. Había tenido un día de colportaje, pues, ¿qué digamos? No era el mejor de todos. Yo tenía muchas ganas de irme a la casa, pero el pastor Rubén Ponce aparecía en mi mente constantemente con la frase: casa por casa hasta la última casa. Y yo decía, ay, casa por casa hasta la última casa. Bueno, pero nada más la de esta cuadra, dije, yo ya me voy. Y fui a una casa, no me abrieron, fui a otra casa, me correté un perro, fui a otra casa y así. Me decían que no y no, yo decía, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Finalmente llegué a una casa. Yo recuerdo esa casa como la mejor casa en la que colporté, pero la casa donde peor me trataron. Y esto es raro, pero mire, ahí le va. Llegué a esa casa, así medio desmoralizado, cargaba en la mochila varios libros. Yo no acostumbraba a llevar muestrarios, yo llevaba los libros en físico, los compraba, sentía que era más rápido, más práctico. Pero a ese día yo sentía que había cometido un error, porque ya eso me pesaba mucho. Toqué y se abrió la puerta, era una reja, un patio y una puerta. Sale una señora en la puerta y me dice, ¿qué quieres? Y yo pensé, no, pues nada, ¿no? Le digo, mire, soy estudiante de la Universidad de... No, aquí no compramos nada, vete. Ah, yo pensé, pues ni ganas tenía de venderle, ¿verdad? Me di la vuelta y me estaba retirando y me grita, por eso vas a ser un fracasado. O sea, digo, uno tiene su corazoncito y... ¿Cómo dijo? Sí, a la primera te vas. No, esta vida es de perseverancia. A ver, ven. Regresé. La verdad no tenía ganas, pero regresé. La señora sale, se acerca a la reja y dice, ¿qué vendes? Bueno, le dije, mire, soy estudiante, no me interesa si eres estudiante, te digo, ¿qué vendes? Ya a ese punto, mire, uno estudia en Montemorelos y le predican del amor, pero también se siente feo. Entonces, a ese punto le dije, mire, pues vendo libros. ¿Libros? ¿A quién en su sano juicio se le ocurre vender libros en este tiempo? Pues a mí. A ver, ¿qué libros traes? ¿Puedo pasar? Sí, sí, pásale. Pasé. Estábamos en el patio, el solazo, y yo saqué un libro. El primer libro que saqué era el libro El Poder Medicinal de los Alimentos. Ese libro yo lo quiero muchísimo. Yo lo veo y late mi corazón de alegría por ese libro. Con ese libro saqué algunas becas en Cristo. Yo lo amo, lo puedo decir hasta de memoria. Página 54, El Aguacate. Luego se los vendo otro día. Saqué ese libro y lo muestro. Mire, es un libro pues de alimentación. No, no me interesa la cocina. No es de cocina, señora, es de alimentación. ¿Cómo alimentar? Sí. A ver, pum, me lo arrebata. Nah. Y yo, ¿traes más cosas? Sí, le dije. Saco El Deseado de Todas las Gentes. El Deseado de Todas las Gentes, la mayor biografía de Jesucristo que se ha escrito después de la Biblia. ¡Ah! ¿Vendes libros religiosos? Pues, ¿le interesa algún libro religioso? No. Pero a ver, presa para acá. Y así me estuvo. Vio como 4 libros de los que traía, pero a cada rato luego me decía, ¿y qué estudias o qué? Pues estudio teología. ¿Teología? ¿Qué es eso? La verdad yo no tenía ganas de explicar nada, nada. Yo le dije, pues es una rama de la psicología, pero espiritual. ¡Psicología! Esos psicólogos son unos farsantes. Y empezó a decirme, y esto, y lo otro, y aquello, y tú no deberías estarle quitando tiempo a la gente, que mira, ponte a trabajar de verdad. Y yo decía, si estoy trabajando de verdad. En resumen, me dio una regañada dura. Pero al final, me dice, a ver, saca todo lo que traes en la mochila. Y saqué los libros. Traía como unos 7 libros. Déjamelos todos. ¿Todos? ¿Todos? ¿O no me los quieres vender? No, sí, todos, todos.
¿Cuánto es? Yo me acuerdo la cuenta. 4,900 pesos, señora. Ahorita te lo traigo. Salió, me dio 5,000. Con los 100, vete a comer, muchacho. Y ponle muchas ganas a lo que haces. Mire, yo salí de ahí bendiciendo y orando por la señora. Gracias a Dios por ella, Señor. Gracias a Dios por ella. Salí feliz y arrepentido por no haber llevado más libros. Ese día yo aprendí que a veces vale la pena que te regañen. Porque en medio de un regaño puede haber una perla y una joya escondida. Cuando vemos la Biblia, normalmente los textos más bonitos, más buscados, son los salmos, los proverbios, los textos suaves, bonitos. La Biblia es hermosa en toda la extensión de la palabra, del principio al final. Pero hablo por mí, a veces encontraba textos en la Biblia algo duros que yo me brincaba por mucho tiempo. Como que esos textos no son muy alentadores. Más cuando andas triste, ¿no? Tú buscas un salmo para inspirarte, algo que diga, yo estoy contigo, yo te amo. Pero esos textos fuertes, como que uno dice, mejor lo brincamos. Esta mañana me gustaría que estudiemos juntos un regaño de Jesucristo. Pero mire, no se preocupe. Vamos a mirarlo con una perspectiva positiva. Y vamos a tratar de encontrar en este regaño que el Señor Jesucristo hizo a un grupo de personas específica en ese tiempo, algunas joyas que sirvan para nuestra vida espiritual. Aún en los regaños, la mejor manera de aprender lo que el Señor quiere que tengamos en cuenta es teniendo un espíritu alegre. Así que hago esta pausa. Es muy importante que cuando usted escucha la palabra de Dios o la lee, trate de tener un espíritu alegre. Si usted está bloqueado, enojado, molesto, así, con ceño duro, difícilmente la palabra de Dios penetra. Penetra más cuando usted tiene un espíritu alegre. A ver, voltee el que está a su lado y dile, mantente alegre esta mañana. Dígale así al de al lado. Mantente alegre, abierto, despejado. Y entonces tome su Biblia y acompáñeme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 23. El Evangelio de San Mateo, capítulo 23, como dije, uno de esos capítulos que no son muy así motivadores, que digamos, al contrario, si usted lo lee del enfoque equivocado, sale uno con una paliza encima. Pero en ese capítulo, que últimamente, algunos años atrás, se ha convertido en uno de mis favoritos, he encontrado en el Señor joyas preciosas que Dios ha dado para que sus hijos podamos ser muy felices mientras lo seguimos. Muy felices. Yo tengo la convicción de que los adventistas del séptimo día somos personas que estamos llamados a ser súper felices en esta tierra. ¿Usted cree eso? A ver, dile al de al lado, estamos llamados a ser muy felices. Muy felices. Tenemos muchas razones para hacerlo. Pero en el capítulo 23, el versículo 15 de San Mateo, Jesús va a abordar un tema que me parece muy delicado y digno de consideración. Recuerde, no nos están regañando a nosotros, estamos encontrando las perlas que el Señor dejó en este pasaje. Leo Mateo 23, versículo 15. Ojo, pestaña, ceja, mucha oreja. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Ya desde aquí dan ganas de dejar de leer, ¿a poco no? Pero bueno, hay que seguir. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Dándole vuelta a ese versículo, decía, ¡ay, qué cosa tan fea!, dijo Jesús. Lo que le estaba diciendo a ese grupo de personas es, miren, ustedes hacen un montón de cosas para compartir su fe religiosa con otras personas. Pero cuando logran convertir a una persona, esa persona ahora es más infeliz que ustedes.
Jesús hace un planteamiento extraño. Está hablando de personas religiosas. Atención aquí. Era el pueblo judío, un pueblo que tenía las verdades bíblicas de aquel tiempo. Pero Jesús dice que este grupo en particular son personas que no son felices. Cuando Jesús dice son hijos del infierno, es que viven en amargura, en oscuridad, en soledad. Entonces, ese versículo a mí me planteó una pregunta en la mente que me hizo mucho ruido por mucho tiempo. ¿Es posible seguir a Cristo, llevar una vida religiosa y no ser feliz? ¿Es posible? A ver, pregúntele al de lado, nomás por chisme es especial. ¿Tú crees que haya cristianos que no son felices? Pregúntele al de al lado. ¿Habrá cristianos que no son felices? Contéstele al de al lado. No sé, porque yo sí soy feliz. Dígale así al de al lado. Yo sí soy feliz. Pensando en esto, yo quisiera ponerlo del lado positivo. Miren, mis hermanos y amigos. Me encantaría decir que no, que todos los cristianos, todas las personas religiosas somos felices, pero la verdad es que no es así. Es posible tener una religión y vivir amargado con ella. Y Jesús está colocando este escenario, pero si logramos sacar la parte positiva, vamos a encontrar que el Señor quiere que nosotros seamos felices. Y en ese regaño que Jesús hace en ese capítulo, hay varios principios, pero no, nosotros vamos a extraer solo tres, porque luego se nos olvidan. Tres principios que si los aplicamos a la vida, pueden ayudarnos a ser cristianos sumamente felices mientras seguimos a Jesús. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a mirar. Versículo 3 del capítulo 23. Primer principio que si lo aplicamos a la vida, nos ayudará a ser cristianos muy felices siguiendo a Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué cosa? No hacen. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno dice algo, pero hace otra cosa, ¿cómo se llama eso? Eso se llama incongruencia. La incongruencia, en la forma en que Jesús está planteando, es un elemento destructor de la felicidad cristiana. Vivir haciendo cosas que son diferentes a las que pensamos causa un daño terrible en las personas. Terrible. En todos nosotros. Por el contrario, ser congruentes puede ayudarnos a ser personas muy felices y alegres siguiendo a Cristo. Dicho de otra forma, no se trata de cuánto sé, se trata de cuánto aplico. Así sea poco. Pero mi mente y mis acciones caminan en el mismo sentido. De forma muy concreta, una definición de paz que a mí me gusta mucho es esa. Paz. Paz es cuando vivo en armonía con mis pensamientos y mis acciones. Por consecuencia, la ansiedad se produce cuando mi mente camina distante a lo que hago. Déjeme plantear un ejemplo práctico. Yo recuerdo mucho cuando nació Sofía. ¿Se acuerdan que le prometí a mi esposa que yo le iba a ayudar y terminé no ayudando mucho? Sofía, no le caían las leches, la leche materna, había que complementarle con la fórmula. Y yo me comprometí con mi esposa a levantarme y ayudarla a darle la leche en la madrugada. Un error muy grave de un papá novato. Mientras ella dormía, me codeaba y me decía, despierta Luis, ya le toca la leche. A veces, los primeros días era muy feliz, pero ya los siguientes días, no es que no quería que comiera, es que no podía conmigo mismo. Y yo decía, no, yo no me quiero levantar. Y a veces la empezaba a escuchar a llorar, y yo la escuchaba. Y mi mente decía, párate. Pero es que pararte era toda una aventura. O sea, pararte era agarrar las mamilas, esterilizarlas, meterlas allí, poner el chupón, poner la leche, meter a calentar, tener la temperatura. Era toda una rutina de madrugada y luego darle la leche. Y yo sabía que a veces ya no conciliaba el sueño.
Así que yo decía, me voy a parar, me voy a parar. Y a veces así estaba, hasta 10 minutos. Pero les voy a decir algo que entendí un día. Mientras yo estaba esos 10 minutos, ¿me paro o no me paro? Mi mente decía, ve, es tu niña, no seas ingrato, tiene hambre. Pero mi cuerpo decía, pero está tan rico estar aquí. Y todos esos 10 minutos que yo luchaba, mi mente haciendo leche de niña y mi cuerpo queriendo dormir, no dormía a gusto. Me podía quedar 10 minutos allí, pero era un martirio para mí. Descubrí que era más fácil, yo tenía que decidir, o me dormía bien, o mejor me paraba. Gracias a Dios, siempre me paré. Pero mientras tú vives dividido, no eres feliz. Mientras tu mente dice, Dios dice esto, pero yo hago por acá, eso causa mucho dolor. Y la razón por la que causa ansiedad y dolor es porque la mente se desautoriza. Tu mente te dice, esto es por aquí, Dios dice por aquí, tienes un gran valor, pero tus acciones están pisoteando tu mente. Por lo tanto, te desautorizas y después terminas ni siquiera teniendo confianza contigo mismo. La incongruencia destruye la alegría del cristiano. Pero la parte más triste es que no solo destruye mi vida, sino que destruye la vida de quienes rodean o quienes nos rodean. Un día en Guadalajara, Pastor Bernal, si usted está aquí, hay una nevería donde ellos nos llevaron, muy rica, luego les digo cuál es. Y siempre que pasábamos por esa calle, mis niños pedían nieve. Ese día, pues veníamos de la escuela, pasé por esa calle, no habíamos comido, y dicen los niños, papá, nieve, nieve. Mi respuesta automática, no, nieve todavía no. ¿Por qué? Porque no han comido. No, pero sí comemos, dice Sofía, sí comemos, lo prometemos. No, es que no han comido. Y entonces se me ocurrió hacer un trato con ellos. Les dije, bueno, miren, hagamos una cosa, solo por una excepción. Si prometen que se comen todo, les compro la nieve ahorita. Y Sofi, que siempre come de todo, dice, sí, papá, yo lo prometo. Luis, que es más calculador y no come de todo, dice, ¿qué hay de comer? Y ya le dijimos que había de comer. Dice, no, yo no lo prometo. Yo la guardo. ¿La guardas? Es que no puedes guardarla. ¿Por qué no? ¿La guardamos en el refrigerador? No, hijo, aún ahí se puede deshacer. Bueno, está bien, lo prometo. Se las compramos y comieron la nieve. Mi esposa también compró y no se la comió. Cuando llegamos a la casa, a mí se me había olvidado esa escena, mis hermanos, se me había olvidado. Llegamos a la casa, entramos y dice mi esposa, así, apenas estábamos dejando bolsas y mochilas. Dice, oye, ¿metes mi nieve al congelador? Porque me la voy a comer al rato. Sí, cómo no, llego y la pongo. Cuando cierro el congelador, volteo y está Luisito parado. Y me está mirando con unos ojos de susto. Y Luis me dice, me mentiste. Mira, hermano, si me hubiera agarrado despistado, distraído, probablemente hubiera cometido un error muy grande en mi vida, en un momento casual. Por eso digo que los momentos eternos a veces pasan desapercibidos. Yo hubiera, ah, que te mentí, hombre, ya, cálmate. Pero yo vi en sus ojos algo profundo. Me mentiste. ¿Por qué te mentí? Dijiste que la nieve no se podía guardar en el refrigerador y se la estás guardando a mi mamá. Me mentiste. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. SOS. Y entonces le dije, no te mentí. Tú dijiste refrigerador, ella dijo congelador, es diferente. Si yo lo hubiera guardado en el refrigerador, se deshace, en el congelador no. Tú dijiste refrigerador. Él se queda, piensa, analiza, mira los espacios, dice, ah, bueno, y se va. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Casi siempre se sienta ahí donde está, donde quiera ande, cuando andan conmigo. Él me escucha predicar, me escucha decir un montón de cosas. El impacto grande en la casa, en el púlpito más importante. Me mentiste, papá.
en ese momento yo le estoy destruyendo su vida, su confianza, su amor por Dios. Eso es lo que produce la incongruencia. A veces cuando llego a las iglesias, pastor, los jóvenes se nos están saliendo, los jóvenes se nos están saliendo, se nos están yendo. Y yo a veces pregunto, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están viendo? Que no estamos logrando conectarlos con nuestra forma de ser. La incongruencia arruina la vida. Por otro lado, acuérdate que dijimos que íbamos a ser positivos. La congruencia nos llena de felicidad en Cristo. Dígale al de al lado, mantente congruente en Cristo. Dígale así al de al lado, mantente congruente en Cristo. Congruente. Voy a ir muy rápido con las últimas dos. Vaya conmigo, por favor, al mismo capítulo 23. Pero vamos a ir al versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Jesús está introduciendo un elemento que se llama integridad. Lo contrario es vivir por apariencias. Cuando nosotros vivimos una vida religiosa para aparentar, nos desgastamos muchísimo. Cuando lo que hago es para que otros vean, para que otros se sientan bien, para que otros piensen que estoy así, cuidarme, vivir cuidándome en apariencias, siempre vivir guardando mandamientos, guardando cosas, aunque no los crea, aunque no esté convencido, aunque no me guste, no los disfruto, pero para que otros piensen, incluso para guardar privilegios, siempre será una vida desgastante. La integridad, por el contrario, implica que no hacemos las cosas para que nos vean, hacemos las cosas porque las disfrutamos. Un día conocí a una dama, lejos de aquí, cerca de allá, que usted jamás conocerá, nunca, nunca. Una dama médico-psiquiatra, muy exitosa, llena de depresión. Y un día en una plática, así, de frente, tuve la oportunidad de tenerla, lloraba y ni me levantaba la mirada. Yo decía, ¿pero por qué está usted tan deprimida? Y entonces dijo algo bien interesante. No, es que mi vida no tiene sentido. Yo siempre he vivido para darle gusto a los demás. Oh. Y entonces dijo algo que todavía me dejó más frío. Además, porque yo dije, pero mire, usted es una médico exitosa y una psiquiatra. Me dice, no, eso no me importa porque yo ni quería ser doctora. A ver, me está diciendo que usted estudió 7 años de medicina más una especialidad. ¿Y usted no quería ser doctora? No. ¿Y entonces por qué estudió eso? Para darle gusto a mi papá. Porque yo quería que me reconociera como a mis hermanos. ¿Y lo logró? Sí, los 2 días de graduación fui su niña y me tuvo aquí. Después se olvidó de mí otra vez. ¿Qué feo es eso? Vivir aparentando lo que no somos para que otros estén contentos. Eso nos desgasta, pero cuando vivimos en integridad, entonces somos felices. Dígale al de al lado, mantente íntegro en Cristo. Dígale así al de al lado, mantente íntegro en Cristo. Este último, para mí es de los más importantes. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Déjeme explicar este texto. Para mí, en ese texto, Jesús nos está regalando un principio que se llama enfoque. Enfócate en lo importante. Voy a tratar de explicarlo así. Una vez llegué a una iglesia, a una investidura de clubes, una iglesia muy lejana. Y llegué con mi uniforme verde, ya ve que pues trae muchos botoncitos, parece un arbolito de Navidad. Todos los niños con sus uniformes, todo. Y cuando estaba
por entrar a la iglesia, me interceptó una persona, miembro de la iglesia. Me dice, pastor, venga. Dígame, hermano, es que voy a la investidura. Sí, pero venga. Venga. Y me sacó una lección de escuela sabática. Y me lo pone y me dice, ¿qué ve usted aquí? Y yo, con la prisa, ¿no? De la escuela sabática, hermano. No. Observe bien, ¿qué ve usted aquí? La escuela sabática en ese trimestre traía una Biblia abierta, así. Le digo, pues una Biblia abierta. No, pastor, observe bien, mire. Entonces la volteó y dice, mire, esa Biblia abierta abajo forma unos ojos. Son unos ojos oscuros. Pastor, ¿no le parece que son como los ojos del enemigo? Ay, dije yo, hermano, mire, no sé, yo veo una Biblia abierta y la lección. No, pastor, es que escúcheme, mire todos los botones que usted trae, todo eso es masón. Todo eso, mire, que esto, que el rito, que la vela, que todo. Hermano, ya tengo que ir a la investidura. Mire, pastor, que... Hermano, platicamos al final, déjeme ir a la investidura. Fui a la investidura, pero yo estuve incómodo porque él me miraba así como diciendo, masón. Cuando terminamos, se acerca a su esposa y me dice, pastor, ya lo agarró mi esposo, ¿verdad? Sí. No le haga caso, dice. Mi esposo así es. No, sí, hermana, pero hay que escucharlo, hay que respetarlo. Sí, pero así es. Y entonces la esposa dijo algo que me brincó, me dijo, ¿cómo me gustaría que el mismo fervor que tiene para criticar esas cosas lo usara para amarnos a nosotros en casa? ¡Qué impacto para mí! Y me fui pensando, mire, yo crecí desde niño en Conquistadores, desde Dulos, desde amigo hasta guía. Nunca he participado en un rito masónico, ni sé qué sea eso. Pero sí aprendí y vi gente amando personas. Vi niños fortalecidos como mi propia vida por gente que se preocupaba por nosotros. Tuve un consejero que me compró mi primer sleeping cuando todos compraban en McAllen. Yo no tenía ni sabía que era McAllen. Se preocupó por comprarme un sleeping. El amor del club y de esas personas transformaron mi vida en Cristo. Pero este hermano no lo veía. Estaba centrado en los detalles, en los puntos, en las comas. Perdidos de enfoque. Perdiendo lo más importante, el amor, la libertad, la justicia, el servicio. Cuando nosotros vivimos enfocados en cosas que no son correctas, vivimos una vida espiritual amargada, triste, aburrida. Pero Jesús está diciendo que el enfoque adecuado de una vida cristiana feliz consiste en centrarte en el beneficio de los demás. Esa es, dijera Jesús, la clave de la verdadera grandeza. Uno de mis trabajos que más disfruté, pero que eran más difíciles en la universidad, fue hacer jugo de naranja. Y eso se lo debo a Dios y al profe Israel Escobedo, un hombre visionario, que nos dijo que nos iba a hacer empresarios de la naranja y lo cumplió. Todos los días hacíamos jugo, 200 litros para el comedor, para el hospital y el resto lo vendíamos. A las 5 de la mañana entrábamos con varios grados, muy, muy baja la temperatura. Llegábamos ahí donde está la finca y un cuarto creo que existe todavía, había un extractor grande. Y entonces nos pasaban las naranjas, las picábamos, había que llenar los botes, era bien emocionante, pero era estresante también. Teníamos que desayunar rapidito, porque había que ir a entregar. Y a mí me tocaba por un tiempo entregar en un triciclo, llevar las cajas de jugo. Y eso estaba bien pesado. En aquel tiempo sí era delgado, lo prometo. Entonces iba. Una mañana, yo iba muy estresado y no tenía ganas de trabajar ya. Ya estaba cansado, esa es la verdad. Llega un momento cuando las fuerzas ya no te dan. Y ahí venía de malas en el triciclo, rápido, porque tenía que llegar a la cafetería. Y ahí voy en el triciclo. Y de repente en un tope, cerca de la cancha de softball, un tope en el camino, como yo venía de malas y distraído, me hizo brincar la llanta del triciclo.
Y de pronto empecé a dar vueltas. Los jugos botaron, todo arriba, el triciclo me cayó en la pierna. Y yo quería llorar. No por el dolor, sino por la impotencia y el coraje. Me sentía mal ese día, mal. Y todavía con la vergüenza de que nadie me hubiera visto. Y entonces venía otro triciclo. Con un hombre al que hasta ese entonces yo solamente había visto de lejos. Siempre lo veía sonriendo, siempre lo veía chiflando y cantando. Ese hombre se llamaba Don Nieves Parada. Y Don Nieves venía en su triciclo con unos botes de pintura. Y cuando venía dando, me vio y se paró. Se bajó, me dice, muchacho, andas tirando el jugo. No la riegues, me dice. Y yo me quedé serio, se está burlando de mí. Yo creo que él leyó mi cara, me dice, no, te hablo bien, ven, levántate. Me ayudó, me acomodó los jugos. Y él notó mis lágrimas en los ojos. Me dice, mijo, le voy a enseñar el secreto para ser un buen conductor de triciclo. ¿Cuál es? Usted siempre que se suba a un triciclo, asegúrese que lleva feliz su corazón. Y si usted va feliz en su corazón, usted siempre será un buen conductor de triciclo. ¿Me entiende? Sí. ¡Ánimo! Yo he visto graduar a muchos muchachos como usted. Y usted no va a ser la excepción. Vas a graduar. Así que llévele, porque ese jugo lo están esperando. Y ahí fui. Ese hombre no tuvo idea del impacto que hizo en mi vida ese día. Cada vez que yo lo veía, yo pensaba, ahí va un hombre grande, porque tuvo la sensibilidad y el enfoque de ayudar a alguien en desgracia. Pudo haberse ido rápido a su trabajo, pero dedicó tiempo para mí, y eso lo guardo en mi corazón y lo guardaré siempre. Enfocarse en el servicio, eso nos da la verdadera grandeza. Y nos enseña a ser felices. ¿Saben? Cada vez que me siento triste, yo me acuerdo de Don Nieves Parada. Y empiezo a tararear y me acuerdo del triciclo. Si usted quiere ser un buen conductor de triciclo en la vida, necesita mantener feliz su corazón en Cristo. Y para mantener feliz el corazón en Cristo, congruencia, integridad, y enfoque. ¿Lo puede repetir? Congruencia, integridad y enfoque. Gracias a Jesús, porque en Él tenemos razones para ser feliz. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. Nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor,
cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La invitación esta mañana es simple y profunda. Vamos camino al cielo y viviremos eternamente por la gracia de Jesús. Mientras caminamos allá, qué bien nos haría caminar felices, ¿no les parece? ¿Alguien quiere decirle al Señor esta mañana, Señor, yo voy al cielo? Por tu gracia estaré en la patria celestial. Pero mientras llego, yo quiero vivir feliz caminando contigo. Si esa es tu decisión, ponte en pie esta mañana y vamos a implorarle al Señor que nos ayude para que eso sea una realidad. Padre Celestial. Padre Celestial. Gracias. Gracias. Por tus regaños tan bonitos. Por tus regaños tan bonitos. Por amarnos tanto. Por amarnos porque tanto. Porque cuando hablabas duro. Porque cuando hablabas duro. Hablabas con lágrimas en tus ojos. Hablabas con lágrimas en tus ojos. Porque nos quieres. Porque nos quieres. Gracias. Gracias. Porque tu negocio santo. Porque tu negocio santo. Es salvarnos. Es salvarnos. No destruirnos. Destruirnos. Ayúdanos. Ayúdanos. A ser congruentes. A ser congruentes. A ser íntegros. A ser íntegros. Y a enfocarnos en lo importante. Enfocarnos en lo importante. Para que de esa forma. Para que de esa forma. Seamos felices. Seamos felices. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Lo pedimos. Lo pedimos. En su sagrado nombre. En su sagrado nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile al de lado, sé muy feliz en Jesucristo.